La piedra Rosetta, un objeto arqueológico de inestimable valor histórico y lingüístico, ha fascinado a expertos y entusiastas desde su descubrimiento en 1799. Su historia se remonta a la antigua ciudad de Menfis, en el antiguo Egipto, donde fue erigida. Lo que hace a la piedra Rosetta excepcional es su inscripción trilingüe, compuesta por jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Esta combinación única de textos ha sido la llave para descifrar el enigma de los jeroglíficos egipcios, desempeñando un papel crucial en nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Pero, ¿cómo llegó esta piedra a ser tan importante para la historia y la lingüística? La leyenda cuenta que, durante la ocupación de Egipto por parte de los romanos, la piedra Rosetta fue tallada y erigida en el año 196 a.C., celebrando el aniversario de la coronación del faraón Ptolomeo V. La importancia de la piedra Rosetta se atribuye a su función original como un decreto público. Este decreto, inscrito en las tres escrituras, fue un acto de comunicación política, destinado a ser comprendido por toda la población, desde los sacerdotes y la élite hasta el ciudadano común. Con el declive de Menfis y el paso del tiempo, la piedra Rosetta quedó olvidada y enterrada bajo capas de arena y escombros. Su redescubrimiento en el siglo XVIII por soldados franceses bajo el mando de Napoleón Bonaparte en Egipto marcó el comienzo de una nueva era en el estudio del antiguo Egipto. El erudito francés Jean-François Champollion fue quien finalmente descifró los jeroglíficos en 1822. Champollion, utilizando el griego antiguo como punto de partida, logró entender la relación entre los tres textos, revelando el significado de los jeroglíficos y abriendo una ventana al pasado glorioso de Egipto. Más allá de su valor académico, la piedra Rosetta ha capturado la imaginación del público en general. Ha sido exhibida en museos, inspirando a artistas, escritores y músicos, y se ha convertido en un símbolo cultural que evoca misterio y descubrimiento. Sin embargo, la historia de la piedra Rosetta también ha estado marcada por controversias, especialmente en cuanto a su propiedad y lugar de exhibición. Egipto ha reclamado su repatriación, argumentando que es parte integral de su patrimonio cultural. A pesar de estas controversias, la piedra Rosetta sigue siendo un símbolo de la curiosidad humana y nuestra capacidad para descifrar los misterios del pasado. Su legado como una de las piezas arqueológicas más importantes continúa inspirando a generaciones de estudiosos y entusiastas, sirviendo como un recordatorio perdurable de la rica historia y el legado del antiguo Egipto.